Hola, mi nombre es Juliana Bustamante, soy la directora de PAIS, el Programa de Acción por la Igualdad y la Inclusión Social, y hoy les vamos a contar de qué se trata nuestra clínica. Hola, mi nombre es Federico Isaza Piedraíta y soy asesor jurídico en el Programa PAIS. Hola, mi nombre es Sara Méndez Nieblas y soy asesora jurídica de PAIS. Hola a todos, mi nombre es Luis Carlos Iseri, soy asesor de litigio del Programa PAIS. PAIS es una clínica jurídica creada en el año 2007 por la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes para trabajar por los derechos de personas pertenecientes a poblaciones históricamente marginadas, con particular énfasis en las personas con discapacidad, la población LGBTQI y recientemente las personas mayores. Como tenemos una perspectiva interseccional y feminista, eso nos ha permitido trabajar en temas de derechos sexuales y reproductivos, hacer aportes a la construcción de paz y también trabajar en el tema de violencia policial en el marco de las manifestaciones sociales. Trabajar en PAIS es la oportunidad que tienen los y las estudiantes de aplicar las herramientas que les da su carrera para producir transformaciones sociales a través de diferentes estrategias en poblaciones que han sido tradicionalmente excluidas. Nuestro equipo de trabajo actúa en 5 escenarios diferentes. Primero, pedagogía en derechos. Segundo, litigio estratégico. Tercero, acompañamiento a organizaciones de la sociedad civil y entidades estatales en materia de políticas públicas. Cuarto, incidencia a nivel nacional e internacional. Y por último, en investigación sociojurídica. Algunas de estas acciones han involucrado el acompañamiento directo en la expedición de importantes normas, como el decreto 1227-2015, que permite la corrección del componente sexo en el registro civil, la resolución 1904-2017, que garantiza los derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad en Colombia, y más recientemente la ley 1996-2019, que garantiza el ejercicio efectivo del derecho a la capacidad jurídica. En el siguiente año, ustedes tendrán la posibilidad y oportunidad de acompañar a PAIS en la implementación de estas importantes normas, así como del decreto de educación inclusiva. En segundo lugar, tendrán también la posibilidad de acompañarnos en la construcción de informes dirigidos ante los distintos comités de Naciones Unidas, así como entidades nacionales, como el informe presentado ante la Comisión de la Verdad sobre el conflicto armado y discapacidad. En tercer lugar, podrán acompañarnos en la realización de distintas intervenciones ante cortes nacionales, especialmente ante la Corte Constitucional y ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. En cuarto lugar, tendrán la posibilidad de dar capacitaciones a familias, organizaciones y entidades del Estado. Y por último, trabajar en temas de coyuntura como el tema de violencia policial y lesiones oculares y acompañar todo el movimiento de causa justa. Esto todo lo hacemos en compañía y en trabajo con nuestras redes y alianzas que van desde ministerios, organizaciones de la sociedad civil y organizaciones y agencias de Naciones Unidas en Colombia. Estamos en el Parque de la Independencia y le vamos a preguntar a los estudiantes de PAIS en esta salida qué significa para ellos PAIS. Inclusión. Aprendizaje. Cuidado. Confianza. Justicia. Amor. Empatía. Compañerismo. Bueno, esperamos que les haya gustado lo que hacemos en PAIS y los invitamos a ser parte de nuestra clínica.